instalaron las letras de bienvenida a la ciudad de Progreso en el cantero central de la avenida Wilson Ferreira Aldunate, principal acceso desde la Ruta 5. Estas acciones fortalecen un sentimiento de pertenencia para la comunidad en su conjunto, que es partícipe de los procesos de construcción e identidad local. Compartimos la entrevista con la alcaldesa María Noel Cohen, que nos cuenta los detalles de este proyecto. El proceso en sí, la idea o el sueño, digamos, de tener estas letras empiezan hace ya más de un año, ¿no? Con el alcalde anterior y todo el consejo. Pero bueno, una vez que tenés las letras, tenés que empezar todo lo demás, que es el proceso de colocación y todo lo que ello implica con empresas, materiales y bueno, toda esa vuelta como administrativa y legal. Y la verdad que las repercusiones han sido muy buenas. Muy buenas porque es una de las entradas más importantes de nuestra ciudad y es parte de la identidad de la gente. No había otro lugar apropiado que cumpliera con estas características. Lo que tiene que ver en realidad es la dimensión, la cantidad de letras que lleva el nombre en sí y las dimensiones de las letras para que fueran visibles. Estéticamente queda bien, pero hubo que ponerlas sesgadas porque si lo poníamos derecho quedaba muy sobre la ruta. Entonces, bueno, por eso un poco se decidió este lugar. Es una alegría muy grande este objetivo cumplido. Entonces los queremos invitar a todos para este jueves, 17 horas, acá un ratito para compartir y bueno, y dar como cierre este proyecto tan esperado por todos.